En este anime veremos a la mano derecha del rey del mal y debería de destruir todo, pero se enamoró a primera vista, así que métele el opening. Esta historia empieza con una joven trabajando. Cuando iba a comprobar la edad del cliente por las bebidas, ocurre un temblor. En las afueras ven un dragón y la gente cree que están grabando una película, pero empieza a incendiarse todo. Apareciendo un gatito, es hora de trabajar, así se convierte en una chica mágica. Eliminándolo de un solo ataque, enfrenta directamente al teniente maligno. Desde ahora no hará lo que se le plazca, en vez de intimidarse se le rompen los lentes. Fue amor a primera vista. En algún lugar le reclaman por no haberse deshecho de la chica mágica. La pregunta es ¿qué pasó o acaso le dolía el estómago? Aún desconocen mucho sobre las chicas mágicas, por ello siguen estudiándolas y como no pudo vencerla, creen que aún se tienen que preparar. Asumiendo la responsabilidad, les pide no preocuparse, ya se puso en marcha los preparativos para una invasión y puede garantizarles que el rey del mal recibirá buenas noticias. Tengo miedo. Volviéndose a encontrar por haberlo interrumpido la vez pasada, esta vez se llevará un obsequio, un bizcocho. Dándose cuenta que se está mojando por protegerla de la lluvia, van a un lugar con techo. Esto solamente es una tregua temporal y diciéndole que tiene buen corazón, despierta una nueva sensación doliéndole el pecho. El prota nació en una familia maligna de élite y trabajó para ir ascendiendo. Eventualmente consiguió ser uno de los mejores y ahora es la mano derecha del rey del mal. Pero su vida de villano se está viendo afectada desde que la conoció. Le está pasando algo extraño. Preocupada se le acerca midiendo su temperatura. Tiene la frente caliente y no solo eso, todo su cuerpo está ardiendo. Más calmado le agradece por la comida. Intrigado quiere saber si no supone un problema aceptar algo de su enemigo. Tal vez puede haberle envenenado. Ella no lo cree capaz de eso y de todos modos tenía que comer, ya que lleva toda una semana a base de solo agua. ¿Qué? Normalmente los humanos se mueren si no comen. Ella empezó a vivir sola tras graduarse de la secundaria. Ahora trabaja medio tiempo, ayuda en una guardería y también trabaja como chica mágica. Así que se olvida de comer cuando está ocupada, pero lo considera como un ahorro y aunque tenga el estómago vacío, su corazón está lleno. Está bien lo que hace, pero no debe de olvidarse de uno mismo y si la vence en esas condiciones malogrará su reputación. Con esto supuestamente no está siendo bueno, sino que protege su orgullo, entonces le enviará arroz para todo el año. Regresando a su mansión, recuerda cuando se le acercó. No sabiendo por qué está actuando así, se dice a sí mismo ser el teniente maligno y como mano derecha del rey del mal, su deber es hacer un informe sobre su enemigo, las chicas mágicas, pero en vez de eso, compra otro postre. Por la mañana, ahora sí le eliminará, pero con un cheesecake sin hornear. Cuando de la nada se desmaya. Le había prometido cuidarse más, pero no tuvo tiempo ni para dormir, estuvo trabajando para conseguir más dinero. Cuando un inversor adquirió el centro en el que se crió, apareció un gatito y viéndola con falta de dinero, le ofreció el trabajo de chica mágica para salvar el mundo. Luego descubrió que era cómplice del inversor. ¡Desgraciado! Recuperándose, le aconseja dejar de ser una chica mágica porque entendió que no desea pelear. Sin embargo, no va a dejarlo. El hecho de que alguien deba ser una chica mágica no cambia. Además, así pudo conocerlo. Sucumbiendo ante su dulzura, le ofrece su tarjeta para comprar lo que quiera. Más calmado, le pide considerar dejar de ser una chica mágica. Si no, la próxima vez que se encuentren, quizás tengan que matarse. En casa, no sabe si realmente la joven está jugando con él. Deseando que esto no siga así, además de ser un teniente maligno, está por hacer el informe, pero ve un anuncio, las famosas tartas de frutas adoradas por todas las mujeres, obviamente las pide. La joven en su cuarto recuerda cuando estaba mal y también le midieron la temperatura como cuando se lo hizo al prota. En el reporte actual solo la tiene como chica mágica 01, nombre desconocido, edad desconocida, fecha de nacimiento desconocida, grupo sanguíneo desconocido y ni su dirección sabe. Decidido a tener toda esa información posible
olvidársela a sus superiores con su astuta mente la busca encontrando fotos de ella en su trabajo. Uno de sus subordinados le pide ayudarlo a eliminarla, pero esta tarea es únicamente del prota. Iniciando su plan, obtiene sin resistencia alguna un paquete y pagará lo que desee. ¡Tengo miedo! En realidad se evitó la inmensa fila para obtener unos flanes de edición limitada. La joven llega un poco tarde, no pudo darse una escapadita de su trabajo. Viéndola disfrutar, se pone rojazo. Interesado en saber un poco más de ella, le pide saber cuántos trabajos tiene. Así se pone a contar con cada uno de sus dedos, pero muchos de ellos son solo de un solo día. Lo del mini super es lo más difícil, es complicado hablar con los clientes, pero al prota le gustaría verla actuar de esa forma. En un inicio le da un poquito de vergüenza ponerse formal, pero ante la insistencia hace como si estuviera en su trabajo y le dice si le gustaría que le calentara la comida. Rompiendo la tetera de la impresión, está agradecido. Actualmente está con su ropa de trabajo y como son enemigos debería de ponerse algo más acorde a la situación, por ello frente a sus ojos se transforma en chica mágica. Impactado le pide volver a hacerlo para grabarla. ¡Pendejo! Ella está agradecida con la comida, pero si come demasiado dulces tarde o temprano se hartará de ellos, entonces le propone almorzar la próxima vez. Y no tiene de qué preocuparse en la elección porque le gusta cualquier cosa que le alimente. La llevaré a casa con mamá. En eso nota su ropa quemada. Como teniente del mal se comprará otra. Sin embargo, quiere arreglárselo y se lo dice como si prácticamente estuvieran casados. Son enemigos y no tiene por qué hacerlo, pero no es un problema para ella. Se le da bien arreglar los agujeros de la ropa, rompiendo ahora sí la tetera por completo. Cuando arregla ropa vieja lo usa dentro de casa, por ejemplo su uniforme de trabajo o su uniforme de la prepa e incluso el de educación física. Con esto le propone ir de compras y gastar su tarjeta. La joven trabajando demasiado debería de tener ropa nueva. Resulta que su compañero, el gato que la convirtió en chica mágica, administra el dinero que gana y no solo eso, también controla sus bienes e incluso le busca trabajo. Además, para facilitarle la vida, le preparó tarjetas de visitas. Estas son para masajes nocturno personal. Inocentemente cree que como es buena dando masajes solo será eso. Recomendándole tener más cuidado con lo que acepta, descubre su nombre de chica mágica, el cual significa la felicidad es tan frágil como el cristal. En otras palabras, una chica mágica sin esperanzas. Pero su trabajo no es tan malo como pensaba y quizás sea porque el prota es muy bueno. Arreglando su ropa le puso un parche de flor. Él nunca ha tratado de ser amable, todo lo que ha dicho ha sido por orgullo. Regresando a la mansión, sus subordinados lo admiran por su crueldad más oscura que sus lentes y no tiene sentimientos. Pero se quedan impactados por el parche en forma de flor. Molesto, les pide saber si existe un problema. No. Bueno, sí. Realmente se está convirtiendo en un mal ejemplo. Viendo de nuevo el parche, se dice a sí mismo ser la personificación del mal. Entonces lanza un ataque de slimes. Terminando el trabajo sin incidentes, la ve en una situación muy comprometedora. Rompiéndose sus lentes, destruye al slime salvándola. Es muy extraño que un monstruo de tan bajo nivel se aprovechara de ella. Disculpándose, otra vez se pone rojazo. Sin haberlo pensado, eliminó al monstruo y la rescató. No entendía por qué está reaccionando de esta forma, le da su abrigo. Su ropa es enorme y calientita. Disculpándose por las molestias ocasionadas y agradeciéndole por haberla acompañado a su casa sin darse cuenta, ahora sabe dónde vive y cuál es su nombre real. Esto no le importa, pues confía en él. Además, está agradecida de que siga usando su abrigo parchado, porque si recordamos, dijo que se iba a comprar una nueva. En su organización del mal tiene varias iguales, sin embargo, no le parece oportuno cambiarla todavía. Recordándole que es muy amable, se despide por hoy del teniente maligno. Entrando a su cuarto está el gato, quien de forma muy despectiva le dice qué abrigo tan bonito llevas puesto. Ahora por fin sabe dónde vive y cómo se llama. Cuando se los pase a sus superiores será el fin de la chica mágica. En la mansión le preguntan cómo va la invasión a la tierra. Su trabajo era someter a la chica mágica, pero parece que se le está haciendo difícil. Uno de ellos se burla de que al que llamaban el más sabio del ejército maligno esté fracasando. Otro cuenta un chismecito, se dice que el prota se obsesionó con la chica mágica.
¡Nos descubrieron! Los demás no lo creen posible, calmándolos y disculpa por haberlos preocupado, y pueden estar tranquilos porque todo está yendo de acuerdo al plan. En eso recibe una llamada importante. Todos creen que es sobre la invasión, además no se le imaginan dejándose llevar por sus sentimientos al que posee la mente más brillante y despiadada del imperio. Pero era para confirmar el pedido de filete de alta calidad para la joven. Volviéndose a encontrar, esta es la primera vez que le regalan rosas y parece que se pusieron de acuerdo porque también le trajo un regalito. Estuvo haciendo flores falsas para ganar dinero. De esta manera le vuelve a pedir cuidar de su salud y no trabajar tanto. Con esto confirma lo buena persona que es el prota. Se ha estado preocupando por ella desde que se conocieron. A veces es gentil y otras es severo. Así le cuesta creer que forme parte del imperio maligno. E incluso pensar que no es humano se le hace extraño. Noni. Sí. A veces no entiende sus reacciones y tal vez sea porque son distintos. Mirando su ropa se pregunta si mañana también podrá verlo. A su lado el gato le exige más cerveza. Lo que está haciendo es editar el video donde estaba peleando contra los slimes para venderlo. ¡Y si tome mi dinero! Al mismo tiempo el teniente está en un lugar de citas. Uno de sus compañeros previamente le dio una tarjeta exclusiva donde podrá pasarla bien. Analizando la situación de la joven, claramente el gato se está aprovechando de ella. A este paso acabará completamente agotada de tantos trabajos, pero esto no debería de importarle, son enemigos. Cuando de la nada se aparece una hermosa chica quien lo acompañará esta noche, es la chica mágica. Poniéndose a llorar le cuenta lo sucedido. Está siendo obligada por el gato a trabajar en este lugar para que no venda su video donde está en una situación muy comprometedora. Temblando todo, está supuestamente tranquila. Tranquilo, solo quiere darle una pequeña lección al desgraciado. Le enseñará qué hace el imperio maligno con sus enemigos y se arrepentirá de sus fechorías mientras se ahoga en un mar de sangre. Llegando hasta su cuarto y encontrándolo viendo el video una y otra vez, quema la computadora. Indignado, el desgraciado dice ser solamente el guía de la joven. Viéndolo muy fijamente, no es ningún familiar ni nada parecido, es un tipo disfrazado de gato. ¿Acaso no lo viste venir? El desgraciado directamente le dice qué está haciendo, porque se supone que la especialidad del prota es eliminar a la gente. Además, los logros de la joven y lo que le pagan por trabajar le pertenece al gato e incluso ella misma, y tarde o temprano le hará otras cosas. No soportando, le elimina de un solo golpe. Lastimosamente, el concepto de muerte no les afecta a los familiares, por ello volverán a encontrarse. Más tranquilos, le agradece por la ayuda y si le parece bien le invita a cenar. Está emocionado por probar su comida casera, pero le preparará la carne que le mandó. Todo estaba delicioso, esto la pone feliz. Durante todos sus encuentros solo la había visto bebiendo, llegando a pensar que tal vez no le gustaba comer o solo era que no le gustaban los dulces. Acá le cuenta que cuando está agotado se le antoja cosas dulces, ya que su madre solía cocinarle cuando era pequeño. Sin pensarlo, se olvidó que ella no tiene familia. A diferencia del prota, cuando estaba en el orfanato les daban dulces. En una panadería cercana les daban cortezas de pan para comer entre todos y a veces se peleaban por las sobras. Conmovido, invertirá todos sus ahorros en mantenerla. Antes de retirarse le pide quedarse un poco más con su abrigo. Quería llevarlo a la tintorería, pero su ropa cuesta el triple que una normal. Poniéndoselo tal como está, le confiesa nunca haber dejado de mirar su abrigo. Sacándoselo otra vez, ve el parche poniéndose nervioso. A solas desea poder verlo de nuevo el día de mañana. En su mansión se le está haciendo tarde para terminar el temita con la chica mágica, así que enviaron a uno de los que estaban en la mesa para ayudarlo a eliminarla. En su informe hasta el momento ha conseguido sus características. Es linda, pequeña, tiene muchos trabajos, demasiado ocupada, falta de sueño, mala alimentación, hábil en la costura y desafortunada por falta de familia. Durante estos días le ha estado dando vueltas a su forma
forma de comportarse, no entiende por qué cambia cuando están juntos. Entonces, según su informe, cree que su infelicidad lo está conmoviendo. En resumen, volverá a ser el rey de la maldad haciéndola feliz, empezando así la operación regalo. Con esto no le hará falta nada y tendrá una vida llena de alegría. El rubio proviene de una familia noble y lo conoce desde que entró en la organización. Además, desborda un aura muy brillante, siguiéndolo hasta su lugar de pelea, que es muy tranquilo. No desconfía del prota. Con su crueldad sin igual a las que todos temen, sería imposible que se deje llevar por sus emociones. Es más, ni siente ni padece cuando se centra en su objetivo. Por ello le cuesta creer que pueda ser vencido por la chica mágica, así que está tranquilo. Además, no sería nada inteligente traicionar a la organización. ¿Cómo se lo decimos, señor? Aunque llevando mucho tiempo juntos, sabe que si hubiera una dama en apuros, no dudaría en ser el primero en ayudarla. Distrayéndolo, lanza una pelota para que la encuentre. El día de hoy solo hará de observador. Claramente, esto es obra del rey del mal, con la finalidad de vigilarlo. Decidido a no perder la confianza de sus superiores, terminará de una vez por todas este asunto. Pero al verla llegar corriendo, casi le da algo. Sin embargo, hoy será el día en que la derrote. Estuvo corriendo porque tenía demasiadas ganas de verlo. Sucumbiendo ante su dulzura, el rubio lo ve muy sospechosamente. Para tranquilizarlo, le dice que todo es parte de su plan. Se hará el bueno y esperará a que baje la guardia. Ahora que la tiene delante, no sabe qué hacer. Entonces tiene la increíble idea de no mirarla a los ojos, distrayéndose con la forma de su ropa. Calmando otra vez al rubio, dejó de mirarla porque tiene un poder hipnótico. Empeorando las cosas, le preparó el almuerzo. Siempre la ayuda y quería agradecerle. Antes de recibirlo, lo arregla mencionando que supuestamente está envenenado. Esta sí es una situación complicada. Nadie en su sano juicio se comería algo que lo va a matar. Por ello, necesita urgentemente una excusa. La joven, notando que solo está viendo la comida, le pregunta si ya había almorzado antes de venir. Desesperado, se lo come todito. Su amigo, entre lágrimas, pensando que se va a morir, recuerda cuando el prota actuaba sin dudar. Él tenía el pensamiento de que si dudas, no tenías un futuro en la organización, ya que hacerlo te conducirá a la muerte en cualquier momento, y si no acaba con tu cuerpo, lo hará con tu espíritu. Acabándose la comida, le da la enseñanza de que si le sirven veneno, piense que son especies, incrementándose el respeto hacia él. Después del enfrentamiento tan intenso, lo considera un combate despiadado. Creyéndose su actuación, no hará falta eliminar al rubio por el día de hoy, aunque quiere que la próxima vez se la presente. Esto es algo o muy bueno o muy malo. Por la mañana va a explicarle cuál es su relación con la joven, tratando de no levantar sospechas y así mantener su reputación. Para alejarlo, le advierte que supuestamente si la toca será eliminado. Presentándose, descubre por primera vez el nombre del prota. Él siempre la ha tratado bien, es muy buena gente y le debe mucho. El rubio, olvidándose de la advertencia, quiere darle la mano, deteniéndolo a las justas. Pasando al interrogatorio, es una chica mágica porque necesita el dinero, arriesgando la vida solo por eso, quiere abrazarla, deteniéndolo una vez más. El día de hoy, el prota le trajo un pequeño obsequio, un pastel en forma de corazón. El supuesto plan es que está envenenado y hará como si se lo come, manchándose la limpia, poniéndose rojazos. Su amigo, siguiendo sus enseñanzas, se pone cariñoso, prometiéndole también traerle algo la próxima vez para verla feliz. En su mente cree que ha hecho lo correcto, pero está por explotar. Analizando los acontecimientos, su amigo ha llegado a la conclusión que la joven es distante. Acá se revela que ella no solo actúa de esa forma con el rubio, sino que con todos. La única persona con quien suaviza su expresión y entabla una conversación decente es con el prota. Lo malo es que no han logrado ningún avance. Triste, solo quería ayudarlo para que mantuviera su
reputación. Calmándolo, lo distrae lanzando la pelota, pero esta vez solo fue una finta. Consiguiendo un tiempito a solas, la joven está alegre por su amigo, lo considera una persona estupenda. Celoso, le pregunta si está interesado en el rubio. Dándose cuenta que le incomodó, le explica que se siente muy feliz, descubrió su nombre real, sabe más cosas de él y conoció a su amigo. Llamándolo por primera vez por su nombre, están por acercarse, pero son interrumpidos. ¡Por un demonio, lo que faltaba! El gato nos explica que la joven se rinde muy rápido, pero es muy lista. No se encariña con nada y hace todo lo que le pida, aunque tiene ciertos límites. Además, es una persona que no se enoja nunca. Encontrándola encerrada en el armario, llega el momento de trabajar. La organización maligna se puso en marcha. El teniente se ha quedado sin ideas sobre cosas para regalarle. En eso, uno de sus subordinados le tiene una gran sorpresa. Han capturado a la joven. Todos creen que han hecho lo mejor. El cruel y despiadado interrogatorio comenzará, pero primero les enseña lo que va a hacer, no que anda cada uno. Acercándose, trata de intimidarla, cuando en realidad está muy preocupado por su bienestar. Esta situación lo tomó por sorpresa. De momento tiene un problema menos, pero esto recién empieza. No puede meter la pata delante de las cámaras. Viéndola atada, empieza a pensar otras cositas, centrándose nuevamente en cómo sacarla sin ningún daño. Necesita esperar el momento oportuno. Hasta entonces mantendrá las apariencias. En eso, la joven necesita ir al baño. Tranquilizando la situación, verá la forma en la que puede escapar. Ella, dándose cuenta que le podría traer problemas, le pide cumplir con su deber. Hasta ahora la ha salvado incontables veces, así que si este es su trabajo, puede hacer lo que quiera con ella. ¡Qué ofertón! Esta es la misión más difícil que ha tenido en su vida. Problema 1, la joven no tiene la intención de escapar. Problema 2, las cámaras. Y problema 3, esta situación no le desagrada para nada. Para su suerte, llega su amigo. Momentos antes le había lanzado la pelota, pero trajo una sandía. Esta es una gran oportunidad. El rubio tiene una actitud noble y nunca cuestionaría sus acciones, entonces hará que lo distraiga y con esto logrará que la joven escape. Sin embargo, al verla encadenada, los deja solos para que lo disfrute. Sin ningún una otra opción, sabía que tarde o temprano tendría que terminar con este asunto y ya que están aquí disfrutará del momento. Lo que harán no debe de quedar registrado. Apagando las cámaras, los subordinados escuchan gritar a la joven, pero no de dolor. Esto es algo o muy bueno o muy malo. Lo que tiene que hacer es desmayarse y luego la liberará. Ella no entiende por qué la ayuda. Lo que no le gusta es que se dé por vencida desde el principio. Así recuerda que en una tormenta, la mujer que la cuidaba fue a buscar a los demás niños. Quedándose sola, se refugió en el armario. En este lugar había muchos niños más pequeños y todos estaban en la misma situación, pero ella sentía que era la única que no podía hablar. Se le hacía imposible decir lo que quería. Despertando en su cuarto, había dejado de respirar y perdió el conocimiento. Al igual que en su pasado, la va a dejar sola. Tiene mucho trabajo por su culpa y si vuelve a repetírselo de hoy, no le asegura que pueda protegerla de nuevo. Sin ninguna objeción, estará preparada para lo que le pueda pasar la próxima vez. Obviamente no se refería a eso, molesto se irá, pero esta vez para siempre. No queriendo que vuelva a suceder lo mismo que en su pasado, en medio de lágrimas le pide que se quede. Sentándose a su costado, le recuerda que hay algo que no deben de olvidar: los dos son enemigos. En otro lado, el gato está hecho trizas. Otro familiar de otra chica se dio cuenta que la prota ya no es útil, entonces a quien protege será la nueva chica mágica. Pasada la lluvia, la chica mágica que eligió es completamente diferente a la prota. Se enoja solo porque el café estaba amargo y a cada rato para insultando. Ella es Givana y le encantan las cosas lindas. En aquel entonces se sorprendió cuando le dijeron que podía convertirse en chica mágica, así que para tomar una decisión habló con sus peluches, convenciéndose a sí misma aceptó. Su familia
familiar es el señor pájaro. Él la convirtió en chica mágica, por ello le está muy agradecida. Pero le da vergüenza decirle cómo se siente, por eso lo para golpeando. En ese preciso momento detecta las fuerzas del mal. El momento de trabajar ha llegado. Tras convertirse, ve cómo los subordinados del prota están peleando con los niños. La gente, en vez de ayudar, se ponen a grabarla para ver si con su varita lanza un hechizo. Pero es todo lo contrario, saca una manopla y a puño limpio destroza a cada uno mientras va insultando. Llegando el teniente, ve a la nueva chica mágica, esta vez sin piedad la elimina. Lo que hizo fue para mantener su reputación, no le quedaba más opciones tras cuidar a la prota y protegerla en varias ocasiones. Pero tras la eliminación de tantos subordinados, debe ponerle fin a su relación. A fin de cuentas son enemigos y es la oportunidad perfecta para acabar con todo. Al mismo tiempo, la prota se quedó sola esperándolo. Despertando toda vendada, su familiar, a diferencia del gato, sí se preocupa por ella. Disculpándose por haberla puesto en peligro, le cuenta cómo funciona lo de ser chica mágica. Interesante. Primero empezaremos por él, su familiar. Es un emisario bajado de los cielos a quien Dios le ha confiado un mensaje. También son llamados ángeles. De entre los humanos eligen a muchachas puras de cuerpo y espíritu. Así le conceden el poder de las chicas mágicas. Pero no es el único, existen muchos más como él. Es decir, que ella tampoco es la única, hay muchas otras chicas mágicas. ¿Acaso no lo viste venir? La responsabilidad no recae solamente en ella, aún así está convencido de que tiene lo necesario para ser la mejor de todas. Sin embargo, jamás se le pasaría por la mente pedirle que arriesgue su vida para que se ponga a prueba. Culpándose por lo sucedido, debió habérselo dicho todo esto mucho antes. Y costándole expresar sus emociones, le promete que aunque no sea la mejor, lo hará de todas formas. Le da igual que existan otras muchas aparte de ella. Con esto último confirma que hizo una buena lección de chica mágica. Poniéndose rojaza, lo vuelve a insultar. Esta palabrita ya lo usa tanto para afirmar como para responder. De regreso con la prota, han pasado varios días desde que vio al teniente por última vez. Ya sabe que son enemigos y tampoco es que hayan acordado verse cada día, pero no puede dejar de pensar en él. Sus subordinados, aún viendo el parche, quieren confeccionarle un nuevo traje, pero ese es muy especial. Su amigo otra vez también confundió a un armadillo por la pelota. Quedándose a solas, ya no puede hacer este trabajo para la organización, entonces será mejor que lo juzguen cuanto antes. Reencontrándose, va a ponerle fin a esta relación de una vez por todas. Frío de frío le dice que se deshizo de una chica mágica. Lo extraño es que ella no sabía que tenía más compañeras. Nunca se ha relacionado con otras chicas mágicas. Al ser la reina del drama, lo único que ve es oscuridad. Anteriormente había oído algo sobre otras personas que trabajan en su mismo ámbito. En otras palabras, durante todo este tiempo ella ha estado peleando sola. Cuando lo escuchó decir que existían otras chicas mágicas, lo único que le importó fue que él estuviera a salvo. Con esto la abraza, sus palabras lo hicieron reaccionar así. Malogrando el momento, la otra joven, el teniente, se sorprende de que aún siga con vida. Y ojito con esto, porque al parecer las dos se conocen. Las dos fueron compañeras en primaria. Por su mente del teniente jamás se le había pasado que conocía a otra chica mágica, pero antes de convertirse. Ella es su amiga, pero le tiene miedo. Antes se comportaba igual, insultando y pegándole. Volviéndola a ver, se emociona. Nunca pensó que la encontraría en un lugar como este, golpeándola. Se dice que las mujeres tienen relaciones complicadas y puede que este sea uno de los casos. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Eso es verdad. Su familiar le exige alejarse de ella porque ya es parte de la organización maligna. Frío de frío le dice que es un fracaso como chica mágica y la otra joven es mucho más apta para el puesto. Por ello debe cederle su puesto como chica mágica. En vez de alterarse, la prota se disculpa por no haber hecho mejor el trabajo. Fue breve su estadía, pero aprendió mucho. La verdad es que no quiere dejar el trabajo. Empezó a ser chica mágica porque se adaptaba a su estilo de vida y quería asumir la responsabilidad. Entonces al menos desea saber el motivo de su despido. Solo hay una razón, es que ella ama al teniente. ¿Cómo?
Mientras el prota se queda en shock procesando, ella está rojaza. Ahora debe de tomar una decisión: se unirá al teniente o luchará contra el mal junto a su amiga. En otras palabras, debe de elegir ponerse del lado de las chicas mágicas o de su enemigo. Esta es una difícil decisión: elegir al teniente, quien aún sigue procesando todo, o a su amiga, quien da mucho miedo. Sin pensarlo, de una escoge al prota. La joven, quien por fin dice unas palabras, no entiende por qué su amiga debe de renunciar a su puesto. Esto hace que se pregunte por qué luchan y qué es lo que deben proteger. Se supone que lo hacen para que los humanos vivan en paz, pero en realidad es por amor. Si su prioridad es separarlos, está equivocado. Reflexionando, solo se estaba centrando en cumplir su papel y olvidó lo verdaderamente importante. Así jamás podrá proteger aquello que más le importa. Sin amor no hay paz posible. Esto no significa que esté reconociendo su valía. Quiere que le demuestre que no es enemiga de la otra joven y en el proceso mantenga vivo su amor. En vez de despedirse de manera normal, la aplasta. Y cuando se vuelvan a encontrar, deberá contarle sus chismes románticos. Una vez más, es muy amable y la acompañó hasta su casa. Él no se esperaba que los interrumpieran de esa manera y cree que malinterpretó lo de que ella lo amaba. Desilusionada, le pregunta si cree que es un malentendido. Entendiendo que no es así, destroza el poste de luz. Pero en su mente, ella aún sigue procesando si realmente todo fue una equivocación. Por la mañana, se juntan los dos familiares. Se han reunido en el lugar exacto para la invocación. Mientras van discutiendo, son elevados y regresan a su aspecto humano. El pájaro ve inaudito que alguien como el gato sea un familiar. Jamás respetará a individuos como él. Importándole muy poco su opinión, habrá un enfrentamiento donde se decidirá qué chica mágica salvará el mundo. Esto se va a poner feo. El gato, normalmente cuando desaparece sin avisar, entra en la sección de adultos y nunca sale de ahí. Días después, ahora sí es el fin de la prota, todo está negro a su alrededor y no tiene escapatoria, pero se referían al juego. Al gato le da igual que se vean a escondidas afuera, pero no acá. Supuestamente no están coqueteando, sino es un enfrentamiento. Así es evidente que el teniente usa cualquier excusa para verla. El pájaro también llega. Hoy se decidirá cuál de las dos chicas es la mejor. Lo estuvo buscando por todas partes y lo encontró en este minúsculo y viejo departamento. Lo que no sabe es que es la casa de la prota. En cambio, la otra joven tiene las mismas dimensiones, pero para su armario. ¡Ah, se mamó! Apareciéndose, también la saluda como siempre. Volviendo al tema, van a ponerse a contrastar el valor de sus chicas mágicas. La joven es admiradora de las chicas mágicas desde pequeña, mientras que la prota depende de esto para vivir. La otra joven vence a cualquiera a puño limpio, en cambio la prota los cautiva sin esfuerzo. Soltando las reales declaraciones, grita que la prota no tiene músculos faciales y todo lo que come se le va a su delantera. El teniente tampoco suele sonreír a cualquiera y no confía mucho de quienes reaccionan exageradamente, así pasan a compararse ahora ellos mismos. Calmando las cosas, se supone que estaban comparándolas a las dos. Más tranquilos, el gato le encontró un nuevo trabajo, solo tiene que repartir comida. ¡Qué bien! Pero hay una condición: tiene que ir sin ropa interior. ¡Qué mal! Sería extraño que fuera la única que sí llevara ropa interior. Además, poco a poco hasta le dará vergüenza llevarla puesta. Obviamente no quiere. Cambiando de tema, esta vez solo comerán verduras. El gato gasta mucho en comida, cervezas y entretenimiento al salir. Por ello, se han quedado sin dinero para el mes y justo está por llegar la Navidad. De regreso con el teniente, tiene la idea de comprarle un estuche de cosméticos de edición limitada, pero la prota no se maquilla. Sus compañeros le molestan con que seguro está viendo un regalo de Navidad para su novia. Apareciendo, la secretaria se pone a fantasear de la relación de sus compañeros. Al enterarse que el teniente está buscando un regalo para su novia, de frente lo interroga. Él solamente está buscando un detallito para una conocida. Esto hace que piense que es para ella. Así le aconsejan elegir sabiamente. Un lápiz labial significa quiero besarte. Un collar quiero atarte. Y si le da
la ropa significa que quiere verla sin nada. Todito esto se le imaginaba a la secretaria y cree que la quiere solamente a ella, escapándose de la sala. Él aún no ha hecho planes para dar el regalo a pesar de ser pronto Navidad. Llegando al distrito comercial, comerán de nuevo pescado, encontrándose justo con su amiga de la infancia, quien de nuevo la saluda golpeándola. La joven quiere hacer un postre de Navidad para la prota y por esto también están en este lugar haciendo compras. En cambio, el gato está en otro nivel, no vinieron a comprar, sino que por muestras gratis y cortezas de pan. ¡Ah, se mamó! La prota podría prepararle algo dulce con las cortezas de pan, pero el pájaro se niega a aceptarlo porque con esas sobras de pan gratis va a indigestarse. No debe de equivocarse, no son sobras. Ella se hizo amiga del panadero y le regala lo que no vende. Además, su comida es de lo mejor. La chica mágica, que solo para insultando, ahora vuelve a hablar, mencionando que el ingrediente más importante es el amor. Solo después de preparar y comer algo por primera vez es cuando se despierta un sentimiento de confianza. Aunque sea el mismo plato, el sentimiento cambia dependiendo de quién lo come. Haciéndosele tarde, se cae reencontrándose con el teniente. Estuvo vendiendo globos y agarró un poquito de su descanso para verlo. Esto lo conmueve por lo tan linda que es. Yendo al grano, quiere saber si tiene algún plan para el 24 y 25. Como era de esperarse, ella tiene trabajo y en Navidad pagan más. Viéndolo triste, tal vez si trabaja duro podría hacerse un poquito de tiempo libre en la tarde. De esta manera el teniente también se hará un tiempo. Además, siendo egoísta, le pide cenar juntos. Claramente no es un problema, los dos ya han comido juntos varias veces, pero como es Navidad, este año quiere darle más importancia y le gustaría pasar ese día con él. Llévala a la luna por mí, ¿ok? Tanta fue su dulzura que le rompe los lentes. No quiere aceptarlo porque son enemigos, pero su cerebro ya hizo cortocircuito. Calmándose, le pide saber qué quiere comer, le concederá cualquier cosa que le pida. Entonces le propone que vayan a su casa, podrán cenar tranquilos y después pasar tiempo juntos. Llegando la Navidad, como le había dicho, está trabajando vendiendo pasteles y todavía va a demorar mucho porque si sobra algo lo tendrá que pagar ella. Entonces el teniente le comprará todo. A pesar de ser muchos pasteles, en la organización maligna se lo acabarán rapidito. En eso, al comprar una zanahoria le dan un cupón de sorteo y al juntar 10 puede participar una vez. El premio mayor son 10 kilos de arroz. El teniente en una quiere comprarle arroz para todo el año, pero la joven se niega, siempre le ha consentido demasiado. Así que esta vez lo intentará sola. Lastimosamente solo se lleva unos paños como premio consuelo. El teniente, intimidando, quiere comprar todos los boletos. Más tranquilo se conformará con los pañuelos. Llegando a su casa empezará con la preparación. Viéndola con delantal se sorprende. Lo que cocinarán será zanahorias glaseadas con hamburguesas que dejó preparadas la noche anterior. Uno tiene forma de corazón. Esto hace que piense si lo hizo intencionalmente para él. Las chicas usan emoticonos de corazones para todo, así que no tiene que significar nada. Ella está contenta, fueron a comprar lo de la cena, él cargó las cosas y ahora están los dos en la cocina. Claramente son enemigos, pero ahora están disfrutando un momento de paz. En otras palabras, es como si los dos fueran recién casados. La gran pregunta es si le dará la hamburguesa con forma de corazón o estrella. Es el de corazón. ¡Ay, el amor! Tranquilizándose, está muy delicioso. Para ella, haber pasado la Navidad con él la hace muy feliz y lo que quiere es que la llame por su nombre, rompiéndole los lentes. Con esto no sabe qué está tramando, tal vez sea un plan para aniquilar su razón y voluntad de luchar. Ni siquiera con su intelecto puede descifrar sus tácticas, pero es muy linda, rompiéndole otra vez los lentes. Ella por el día de hoy no quiere que sean enemigos, por eso pensó que hoy no quiere ser chica mágica y le gusta. Gustaría ser solamente ella. Estando de acuerdo, la llama por su nombre, pero para que estén en la misma sintonía, tampoco debe de decirle teniente maligno, llamándose los dos por sus nombres una y otra vez. El gato, malogrando el momento, los pone en su lugar y les recuerda que son enemigos. A su casa también llega su amiga junto al pájaro. En la mansión, los demás están celebrando la Navidad y el teniente había dejado todo listo para que no sientan su ausencia.
Los dos familiares bebieron hasta las últimas, antes de despedirse la briga deseándole feliz Navidad. Ahora veremos cómo son los días viviendo con el gato. Normalmente se encarga de hacer el desayuno, lo despierta y este aprovecha el momento para acosarla. Además, a veces tras el desayuno se le mete en la cabeza hacer una reunión. El tema de hoy será hacer todo lo posible para que parezca una chica mágica de verdad. Primero tienen que pensar en una frase épica para cuando entre en acción, a pesar de ser muy vergonzoso, lo hace con todo su esfuerzo. Segundo, tendrán que hacer algunos cambios en su uniforme. Cada uno de sus diseños tiene menos ropa. La prota, de ser posible, desea algo con más tela y que no le quede tan ajustado. Pero el gato le recuerda que lo único bueno son sus atributos y que es obediente. Desesperada, pide ayuda al teniente. Entonces le deja algo muy en claro: el teniente maligno solo le gusta su delantera. Su supuesta reunión estratégica del gato siempre suelen acabar desviándose del tema. Al mismo tiempo, el teniente también está en una reunión de emergencia. El tema a tratar es la fiesta de fin de año. Y a pesar de que estén a tan solo unos días, harán todo lo posible para tenerlo listo, porque el rey del mal lo espera con ansias. No es una simple fiesta cualquiera, es una celebración en honor al rey maligno, pensada por y para él, donde actuarán como sus bufones hasta que no les quede ni una gota de energía ni orgullo. Los siete presentes son las personas de confianza del rey maligno y están para cumplir su voluntad. El teniente, al ser el organizador, no participará en la fiesta. Este año harán lo mismo que la otra vez, prohibido reírse. Uno de ellos se niega por el maltrato que sufrió, en cambio la secretaria sí lo desea porque para ella fue todo un placer. Encima lo disfrutó al saber que eran órdenes directas del teniente. El mayor de todos, calmándolos, tiene una idea: hacer zumo resbaladizo. De regreso con la prota, trabaja de sol a sol, mientras que el gato se queda en casa haciendo nada. Al volver de pasada, compra algo para la cena, mientras que el gato sigue sin hacer nada. Llegando por fin cuando todo ya está oscuro y viéndolo dormido, aprovecha para limpiar antes de la cena. Despertándose por fin, la lleva a los baños públicos. Normalmente se bañan con cubetas en casa, pero en algunas ocasiones la saca. Regresando a su forma humana, le invita una bebida. El gato es un ángel, entonces no necesita alimentarse, pero a pesar de todo siempre se come lo que le prepara. Por ello cree que esta situación es lo más parecido a tener una familia, deseándole así feliz año nuevo, terminando los 10 primeros capítulos. Y si te gustó el resumen, no olvides suscribirte, gracias.